Normalmente el Kraber es un arma de las legendarias que yo no utilizo mucho. ¿Por qué? Porque yo juego con control en PC y al jugar con control es un poco más complicado mover la mira del Kraber rápido. A diferencia de los que juegan con mouse y teclado, que pueden mover la mira mucho más rápido y asestar bastantes disparos. Pues bueno, hoy los dejo con una partida bastante interesante y el cual llegué a la conclusión de que los jugadores de control debemos utilizar el Kraber porque no somos malos completamente con el control. Pues nada, los dejo con esta partida y les recuerdo además que ya estaré sorteando 1000 monedas de Apex Legends para cualquier plataforma en mi Twitch en punto de las 8 de la noche. Los veo por allá, el link va a estar aquí en la descripción. Y también decirles que al ratito voy a subir un video de Warzone porque voy a estar subiendo Warzone y Apex al canal, señores. También recordarles que este viernes vamos a hacer un 24 horas conmemorando los 100,000 suscriptores en YouTube porque estamos a punto de llegar. Y también los 20,000 seguidores por Twitch. Pues nada, los dejo con esta partida, cuídense mucho, nos vemos. Fire no se acaba, bro. El Spitfire no se acaba, bro. El Spitfire no se acaba, bro. ¿Qué agarró este güey? No agarró ni madres, güey. ¿Para cuándo jugó con Akim Games? Cuando el vato quiere jugar conmigo, güey. ¿Cómo voy a jugar con él si el vato ni me conoce? Sí, güey. Y si vas a competir, y a ti que te gusta ese pedo de competir, pues te conviene más, como se llama, una PC mamalona, güey. O sea, a ti que te gusta este tipo de competir, güey. Spitfire for the win. Bro, este equipo estaría con madres, ¿eh? ¡Hay balas para todos! ¡Hay balas para todos, bro! ¿Si vienen o no vienen? Esos no vienen, ¿eh? ¡No mames! ¡Me vine a tirar al humo, güey!
Amiguito, yo sé que tú puedes, amiguito. No, güey, yo la cagué, güey. Güey, me engolosiné, güey. Me engolosiné, güey. Se va a pelar mi compi, güey. Compi, corre a la verga. Corre a la verga, compi. Como le disparé el 145 a la Watson, dije, ay, ya, me los va a culear. Pero ese, o sea, me subí y me derritieron en un segundo, güey. Pero todavía puedo revivir el compi, todavía puedo revivir el compi. ¡Vamos, compi! ¡Vamos, compi! ¡Vamos, compi! Todavía puedo revivir y la podemos sacar. La podemos sacar, la podemos sacar. Claro que la podemos sacar, güey. ¿Por qué me dieron timeout? ¿Quién sabe, bro? Pregunta por ahí. ¡Vamos, compi! ¡Va, güey! ¡Vamos, compi! ¡Vamos, compi! ¡Vamos, compi! ¡Vamos! ¡Ah, sí, mi Thanos! Todo muy bien, perrillo. Todo bastante bien, ¿eh? ¡Vamos, compi! ¡Vamos, compi! ¡No, vamos, compi! ¡Vamos, compi! ¡Corre, compi! Van a pushear, güey. Me van a pushear, güey. Soy lifeline, güey. O sea, van a querer aventar la mamalona conmigo desde bien lejos. Ah, moviendo mi cuerpecito de lado a lado. Oh. Ay, déjame en paz, chiquitines. Vamos, que podemos sacarla, sí podemos sacarla, señores, ¿eh? Digo esto. Sí podemos sacarla, sí podemos sacarla, ¿eh? Voy a agarrar el lombo. Voy a agarrar el rombo para castrarles el palo desde aquí. ¡Vamos, compi! ¡Vamos, compi! No, no podemos avanzar allá, güey. Nos van a culear. No, me llevo el lombo mejor para pegar a la distancia. Sí, sí, sí. ¡Vamos, compi! ¡Vamos, compi! ¡Vamos, compi! Vamos a la casa. En la casa hay gente, compi. Estamos jodidos, compi. No, güey, tengo un pendejo acá atrás de mí, güey. ¡Vamos, compi! ¡Vamos, compi! ¿Cómo? ¡Bien! ¡Salió, güey! ¡Salió, güey! ¡Salió! ¡GG! ¡GG, güey! No uso routers, Jorge. No uso routers, güey. ¡Bro! ¡GG!